los llevaré a un espacio que seguramente muchos de ustedes conocen y que es referente para las familias o grupos de amigos de Sonsón que quieren un día de esparcimiento y de conexión con la naturaleza. Es cerca del casco urbano, de fácil acceso, y además tiene un detalle adicional que lo hace atractivo y es su hermosa cascada. Claro que sí, les hablo de Santa Mónica, un espacio tradicional que ha sido visitado además por los turistas y que si tú no lo conoces o no lo has visitado, hoy en Lugares te decimos cómo llegar. Bienvenidos y bienvenidas sean todos. El acceso a la cascada de Santa Mónica es relativamente sencillo. Tradicionalmente, y para quienes gustan de caminar, se iba bordeando el río hasta llegar a la cascada. Un sendero que iniciaba en el puente de Santa Mónica, o este puente que tradicionalmente ha sido el de la arriería sonsoneña. Pues les cuento que este camino ha sido cerrado. Desde hace aproximadamente 2 años inició este cerramiento por los propietarios que tienen los predios al bordear el río, reemplazando además bosques hermosos por cultivos, cosa que nos parece muy triste y por lo cual deberíamos reflexionar y preguntarnos si las entidades públicas y los entes de control ambiental hicieron algo para evitar esto. Hay personas que han intentado pasar por allí y sin embargo los propietarios, pues haciendo la salvedad que esto ya es un espacio privado, los devuelve. Entonces, una invitación a la gente, de pronto los tenedores de estos espacios, a generar un sendero alterno para que nosotros podamos seguir disfrutando de la naturaleza, bordear el río y llegar a Santa Mónica. De todas maneras, hay un acceso por la carretera que no es tan divertido como el atravesar estos hermosos parajes llenos de naturaleza, y allí también puedes llegar en carro, por ejemplo. Nosotros lo hicimos a pie y aquí te decimos cómo llegar. Por fortuna, esta salida contó con un clima espléndido, ideal para ir a la cascada. Iniciamos el recorrido en la plaza principal. Desde allí podemos tomar varias rutas para ir hasta el inicio de la Trocha, que es carretera destapada y la cual inicia en el cementerio. Una caminata breve por la zona urbana, conociendo y divisando parte de los detalles que son atractivos para muchos turistas, como la Capilla del Carmen y el mismo cementerio.
Esta es la carretera que conduce a la vereda Roblalito, una colcha de retazos con una increíble despensa agrícola y hermosos paisajes. Por allí tomamos un desvío tradicional que nos ahorra camino, nos da sombra y nos lleva hasta un punto muy conocido por los sonsoneños. Podemos acceder a través de una portada que está a mano derecha de la carretera. Llegamos hasta el puente de la colonización antioqueña, el cual data de las primeras décadas del siglo XIX y donde muchos arrieros transitaron para llevar cargas a lomo de buey y mula, diferentes productos que surtían varios departamentos y que incluso fomentaron la exportación de productos como el café. Espacio que creemos poco considerado por quienes lo transitan, pues al parecer no lo cuidan mucho. Aquí iniciaba el sendero tradicional hacia la cascada de Santa Mónica, el cual actualmente está cerrado por los cultivos y por los nuevos propietarios del espacio, lo que nos obliga a ir por la carretera. Continuamos y nuevamente a la derecha hay un atajo, camino hermoso que nos da sombra. Al retomar la carretera encontramos varios puntos de señalización que nos conduce por el camino, pero si en algún momento tenemos riesgo de perdernos, tener en cuenta que los giros por las partidas se hacen siempre a la derecha. Esto es un plan que puede tomarte todo el día. Si eres valiente y te gusta el agua fría, bañarte en la cascada y llevar fiambre. Un plan para compartir y disfrutar de la naturaleza. Por fin llegamos a la cascada y como ven, durante el recorrido iba yo acompañada de muchas personas. Ellos son el grupo de reconocimiento territorial que durante otras ocasiones me han acompañado durante las grabaciones. Y otra misión que teníamos, aparte de conocer y visitar la cascada, era recoger esos residuos sólidos que quizás muchos de ustedes han dejado allá. Y esto es un jalón de orejas, porque les cuento que he estado caminando bastante el pueblo. Bueno, el programa me permite andar el pueblo y conocer espacios rurales también, y lamento contarles que hay mucha basura. ¿Por qué nos da tanta pereza cargar la basura, depositarla en un lugar y de forma correcta? Esto no solo hace que el lugar se vea feo, también pone en riesgo las especies, la contaminación del agua. Entonces, bueno, una reflexión además del cerramiento del camino para que cuidemos un poco más el pueblo, cuidemos esos senderos por los que andamos, esa invitación
por favor, a dar buena disposición de los residuos sólidos. Entonces, veamos cómo fue esto, cómo fue la recogida de la basura, pero también esas percepciones que estos caminantes tienen de este hermoso lugar, el cual debemos seguir cuidando. Bueno, el día de hoy nos encontramos en uno de los recorridos del Grupo de Reconocimiento Territorial, este grupo que se ha conformado desde el año pasado para visitar lugares y experiencias de turismo cultural y turismo de naturaleza. En este momento nos encontramos en el sendero hacia Santa Mónica, uno de los lugares más representativos también del municipio de Sonsón, en donde también las familias vienen y disfrutan tanto de sus aguas como de este aire puro que nos brinda este sendero. Bueno, este era el camino antiguo hacia Honda, Tolima. Por aquí digamos que circulaba todo el comercio a mediados del siglo XIX y por ende esto fue lo que le dio, digamos, todo ese impulso comercial y financiero al municipio de Sonsón, que incluso llegó a ser capital del departamento. Tenemos, por ejemplo, el puente de Santa Mónica, que digamos que es ese emblema de la colonización antioqueña también. Y este es uno de los lugares también representativos, digamos que por toda la historia de la antigua catedral de granito, ya que de aquí se extrajeron las piedras para hacerla. Nosotros en el río Santa Mónica, en el río Sonsón, que comunica con el río la quebrada Santa Mónica, en sí notamos que ya hay un cerramiento sobre ese sendero, el cual pues ya no deja como tener ese patrimonio que había antes sobre el municipio. En sí, donde ahí hay mucha historia, muchos lugares y mucha historia sobre ese lugar que recorría muchos antepasados, que hoy en día desgraciadamente entidades o personas que compran estos terrenos nos encierran más y no nos dejan como recorrer esos lugares que anteriormente eran de nosotros prácticamente, o todo el municipio de Sonsón. Por el sendero al lado del río, ¿cierto? Todo el tiempo iban caminando, disfrutando de todo el paisaje, de los árboles, también se resguardaban del sol. Lo que digamos ha traído ahora como consecuencia es que tengamos que circular todo el tiempo por la carretera y que digamos que no sea un paisaje tan atractivo, tan llamativo para los turistas, porque anteriormente ese era un lugar también tanto para propios como para los visitantes, y se convertía en ese espacio también para el disfrute de este ambiente digamos tan acogedor de los sonsoneños. Pues sí, hace años cuando estaba pues más niño frecuentaba mucho ese lugar. Íbamos a visitar las cascadas, a visitar los charcos, y en sí era un lugar muy bonito que uno lo disfrutaba y era muy amplio, que hoy en día ya para la nueva generación que hay de niños y ya la gente que visita no puede disfrutar de ese lugar. Y bueno, vine a compartir un poco acerca de mi percepción de estos espacios, de cómo es importante para nosotros que habitamos estos espacios cuidarlos, protegerlos y asimismo tener un sentido más natural de las cosas, de los elementos, de todo lo que se dispone a nuestro alrededor. Todo parte también desde nuestra cotidianidad. El día de hoy tenemos el fin de recolectar todas las basuras que encontramos en el camino y así atribuir un poquito más al medio ambiente, ya que pues en sí todas las personas que visitan estos lugares no dejan como una buena imagen sobre este lugar, dejando muchas basuras. Fue el de recolectar los residuos que encontramos tanto en el sendero como en la carretera,
Vemos que en general en todo el municipio y principalmente en todas estas zonas rurales están haciendo una mala disposición de los residuos, y esto trae consigo muchos factores, digamos, malos para el medio ambiente, contaminación ambiental y también visual. Entonces es un llamado también a la conciencia de cada uno, de que si vamos a visitar estos espacios naturales siempre nos llevemos nuestros residuos para nuestras casas, que no botemos, digamos, todos la colilla de cigarrillo o algún vidrio, porque esto puede también ocasionar incendios forestales. Es el llamado a la conciencia y a también cuidar todos estos espacios que son nuestros. Entonces es importante tener en cuenta cómo nosotros como humanos hacemos parte también de este ecosistema, aunque no estemos propiamente viviendo acá, pero que de una u otra forma siempre lo estamos habitando y nos nutrimos también de él, de sus aguas, de su naturaleza, del bosque. Entonces estos residuos pasan a ser como algo que nosotros mismos hemos generado y con lo cual también nos estamos haciendo daño. Entonces la invitación es a todas las personas a que respetemos estos espacios, nos respetemos a nosotros mismos, a todas las especies naturales, y asimismo pues dispongamos de todos estos residuos de manera correcta, separándolos, haciendo pues reciclando, también llevándonos las basuritas, podemos guardarlas y podemos empacarlas en botellitas, también están los ladrillos ecológicos. Pues a mí yo pienso que es muy bueno para cuidar el ecosistema y medio ambiente, porque eso hace mucho daño al ecosistema, sobre todo porque acaba con los animales, se come la suciedad, se asfixian, pero entonces me parece muy bueno recogerlo. Bueno, miren, nosotros estamos haciendo parte del Grupo de Reconocimiento Territorial del Municipio de Sonsón. Este es nuestro primer recorrido. Hicimos el recorrido de ecoturismo a la Cascada de Santa Mónica, un lugar maravilloso. Es uno de los atractivos turísticos principales del municipio, entonces queremos invitarlos. A nosotros nos gustó mucho. ¿Qué te pareció el recorrido de hoy? Muy bueno, me gustó. ¿Te gustó la cascada? Sí. Hermosa la cascada, el agua maravillosa, todo el recorrido, hay mucho por conocer, por aprender. Entonces, a través de este testimonio queremos invitarlos a los que quieran hacer parte del grupo para que vengan, para que conozcan su territorio, porque sé que muchos habitantes del municipio de Sonsón ni siquiera conocen su propio municipio. Entonces, estamos muy contentos de participar en este grupo, vamos a seguir asistiendo, tenemos recorridos los miércoles y los domingos, no sé si de pronto en el canal luego pueden sacar las fechas que tenemos y los lugares a donde vamos a ir a visitar. Entonces, bienvenidos todos a los que quieran disfrutar de estos recorridos, que son muy interesantes, importantes, rico salir a respirar aire puro, hacer una actividad diferente los domingos, compartir con otras personas, pasarla en familia, así que invitadísimos. Sí, pues en sí están totalmente invitados tanto los propios como los visitantes a que conozcan esta cascada y pues en sí puedan recorrer desde el municipio hasta acá hasta la cascada, que pueden tener una gran vista tanto del municipio como de toda la parte baja del río Santa Mónica o la cañada Santa Mónica. Bueno, llegamos al final de otro capítulo de Lugares y espero que no haya sido un capítulo de regaños. Esto es más bien un espacio de reflexión para que nosotros tengamos esa apropiación de vida por nuestro territorio, por el cuidado del territorio, porque este programa, como se los he dicho desde el principio, no solamente es para el reconocimiento del espacio, para invitar a los turistas a que nos visiten, sino también para que ustedes se enamoren de su propio territorio y exijan el cuidado de él. Por eso,
Vamos a tratar de que desde el ejemplo, desde nuestros hogares, nuestras profesiones, nuestro quehacer diario, busquemos el cuidado de esos espacios, exigirle a los entes de control más cuidado, campañas de concientización, también brigadas de limpieza, exigirle a los demás que también tengan ese cuidado por la belleza de nuestros lugares turísticos. Entonces vamos a hacer esa reflexión desde lugares, pero también desde nuestros hogares. Agradeciéndole a las personas que nos acompañaron también en este recorrido, al Grupo de Reconocimiento Territorial de la Oficina Local de Turismo. Siempre es muy grato poder conocer nuevas personas, hacer alianzas y viajar juntos, compartir experiencias para dejar muchos aprendizajes. Yo me despido, pero como siempre, invitándolos a que sigan nuestras redes sociales para que se conecten, además para que me dejen sus comentarios, cómo cuidan ustedes el medio ambiente, cuáles son las estrategias que desde casa se gestan para poder tener un municipio más limpio. Gracias siempre por conectarse con este contenido. Les dejo un abrazo inmenso y nos vemos en 8 días para seguir disfrutando de este bello territorio. Chao, chao.